Bueno, el objetivo de la visita es visitar los distintos cursos que se están desarrollando a partir de la presentación del proyecto ya hace un año en el área donde yo trabajo con mis compañeros técnicos. Y la idea es que las personas se capaciten en diferentes tipos de oficio para posteriormente lograr mejores condiciones de trabajo o generar un autoempleo. Es decir, que es una capacitación para el trabajo, para lo laboral, que es sumamente importante para la dignidad de toda persona, poder valerse por sí misma. Y a partir de este proyecto se le brinda la posibilidad de poder capacitarse en oficios tales como auxiliar techista, peluquería, encuadernación, telar mapuche y bicirrepara, que son los oficios que hicieron un relevamiento el equipo técnico del municipio con Jorge a la cabeza, que consideraron que son los que más demanda tienen en Esquel y que podrían llegar a tener inserción laboral concreta. Se dio a difusión a través de distintos medios, redes sociales, la inscripción a los cursos. En algunos todavía quedan algunas vacantes, por lo tanto se pueden anotar, quedarán en lista de espera en otros, porque bueno, a cualquier persona le puede suceder que tengan inconvenientes y se produce una vacante que hay que aprovechar. Y bueno, visité varios barrios donde se desarrollan los cursos, en San Ceferino, en el barrio Don Bosco, Sí, bueno, Buenos Don Aires. Bosco, Buenos Aires. Y de lo que surge en general de los participantes es que, bueno, en principio están muy agradecidos por tener la posibilidad de asistir a los cursos que son gratuitos, por cuanto de manera privada no podrían realizarlo, por no tener posibilidades económicas de llevarlo adelante. Y bueno, por otra parte, también aparecen historias personales, de realización personal y también de pensar emprendimientos para la venta de los productos que después puedan realizar. Y también el hecho de juntarse, de agruparse, de escuchar las historias de cada uno y de ayudarse unos con otros también, porque lo que uno tiene, el otro no, y van intercambiando experiencias, se apoyan unos a otros también. Y la relación con los profesores también es muy buena, es decir, que hubo una buena elección por parte del municipio de los capacitadores que son idóneos en lo que van a dar como conceptos, metodologías, y también porque establecen una buena relación con el grupo, que es sumamente importante para mantener motivados y que se garantice la asistencia y el aprendizaje.